Hola, hola mi gente, por aquí andamos en otro videito nuevo. Miren, aquí seguimos en la feria de Santa Ana. Por aquí están ya los animales preparados ya para el juzgamiento. Miren, aquí tenemos lo que son estas terneras, novillas. Hay bastantes novillas, la mayoría son novillas. Miren aquí toda esta belleza, esas novillitas, miren. Por ahí están esas, a saber qué raza serán. Mira qué bonito. Ya vamos a agarrar lo que es asiento por aquí. Vean, por allá están comenzando a llegar más ganado, miren. Allá vemos esa vaquita virolando, miren cómo se le mira la ubre. Ya se va a comenzar a poner bueno esto. Miren qué bonito. Vean, por ahí andan ya paseando a esa. Miren qué belleza de novilla girolanda. Aquí sí viene buen ganado, gente, miren. Y lo bonito que ya las tienen bien amaestradas, miren. Miren qué bonito cómo caminan. Aquí vamos a traer a Pepe para la otra fecha, para la otra feria, el otro año vamos a traer a Pepe a que venga a competir. En este segundo día de juzgamiento de ganado, el cual pues en ese momento vamos a dar inicio, más no antes agradecer a lo que es la junta directiva, al señor presidente don José Valero Marroquín, que gracias a él y a todos ustedes, cada uno de los socios de la junta directiva, pues estamos llevando a cabo lo que es el marco de estas fiestas julias de la ciudad de Santa Ana, por supuesto. De antemano, pues, gracias al señor juez, al doctor Alan Marcolini Campellini, el cual pues es un gusto tenerlo directamente desde Brasil, médico veterinario, miembro de la Asociación Brasileña de Criadores de Girolando y también de la Asociación Brasileña de Criadores de Cebú. Es así entonces como damos inicio en la primera categoría, la cual pues comienza con la raza Girolando de 0 a 9 meses. En la categoría hembra, comenzamos con lo que es el ejemplar que lleva por nombre Gitana, de 8 meses con 4 días, para ser exactos. Nació el 11 de noviembre de 2023. Seguimos con el ejemplar que lleva por nombre HV140 FIM. Posteriormente le sigue el ejemplar que lleva por nombre Martina, con tan solo 5 meses 22 días. Es así como cada uno de esos ejemplares comienza a dar lo que es su debido recorrido para el señor juez, quien en ese momento está observando detalladamente cada una de sus características. Podemos observar ejemplares bastante inquietos, de excelente ganadería, por supuesto, de los diferentes ganaderos, haciendas, con cada uno de sus expositores, el cual pues es un honor y un placer que siga aquí compartiendo con nosotros en esa 38ª entrega de la Feria Ganadera de Santa Ana en ese 2024. También podemos observar que tenemos el ejemplar que lleva por nombre Mavis, de una edad de 6 meses con un día. Esa, mira, bonita, la que viene ahí, de último. Tenemos también al ejemplar que lleva por nombre Morelia, con tan solo 7 meses con 23 días, para ser exactos. Es así como está dando lo que es el recorrido en esa categoría, el cual pues comienza de los 0 a los 9 meses en la raza Girolando, en la categoría hembra. Ahí podemos ver al señor juez como en ese momento comienza a dar lo que es su alineamiento, para posteriormente dar sus comentarios y compartirnos su sabio conocimiento. Desde Brasil viene el juez. Para ver quién de esos ejemplares se lleva desde el tercer, segundo o primer lugar en la categoría de 0 a 9 meses.
Ahí podemos observar cómo el señor juez comienza a dar lo que es su recorrido alrededor de cada uno de esos ejemplares. Para al final poder tomar lo que es su conclusión y determinar quién se llevará el primer lugar de esta categoría. Será otorgado con el primer, el segundo y el tercer lugar en ese segundo día de juzgamiento de ganado, el cual pues comenzamos con lo que es la raza Girolando. Comenzamos con la clasificación de 0 a 9 meses. Ok, vemos que están haciendo la alineación. En ese momento vamos a escuchar las palabras del señor juez. Muy buenos días a todos los ganaderos acá. Es una felicitación, un placer jugar esta exposición. Ahora va a seguir hablando con animales productores de leche. Es muy importante el animal lechero, buscar un biotipo lechero en las aves. Y lo que se observa dentro de la pista es única y exclusivamente de un gusto de lograr de sí características muy importantes dentro de la ganadería, para que ustedes tengan mayor rentabilidad, mayor lucratividad con la hembra y que permanezcan mayor tiempo dentro de la ganadería y la educación. Entonces, en Brasil jugamos los grados de sangre en competencias diferentes. Entonces, como estamos iniciando acá en El Salvador el jugamiento de las razas Girolando, jugamos todos juntos. No es muy bien, muy bom, porque son diferentes grados de sangre y animales un poco diferentes. Por ejemplo, acá, en quinto lugar, un animal más para lojir do que para lo rostro. Entonces, en tu biotipo se tiene un poco menos de leche en relación a la producción, a la funcionalidad de lechera. La de cuarto gusto es más femenina, la frente más leve, tiene el formato lechero y las sus costillas más largas de cuerpo, con larga también de costillas, aliado también a la limpieza de las piernas, donde se asienta el sistema animal de mejor calidad de cuarto gusto sobre animal en quinto puesto. Entonces, el tercer puesto también. Exacto, el tercero. Acá, el tercer lugar. La esa que están buscando ahorita. En un momento, el desarrollo de la de tercer puesto supera el desarrollo de la de tercer puesto. Acá las dos que por lo momento tienen también mejores desarrollo. Son hembras más desarrolladas, con principalmente la campeona, con el pescozo, la larga del cuerpo, con el arqueamiento de tus costillas, la apertura de pecho, aliada con una forma lechera. Entonces, se tiene un desarrollo mayor para la de primero puesto sobre la de segundo y de tercero puesto. Jugamento es momento. Pienso yo que después, con el desarrollo de la de cuarto puesto y de tercero puesto, en la otra exposición, este biotipo es mejor que este biotipo, un poco, pero tu jugamiento es momento. En un momento, el desarrollo y también el biotipo es un poco superior de la campeona de segundo puesto. Más la limpieza, la feminidad de la pequeña de 6 meses, 7 meses, me agrada mucho, más fundamento es movimiento que en el momento la campeona de la reservada tiene un mejor desarrollo. Muchas gracias. Bueno, ok, entonces ahí tenemos, un fuerte aplauso para el ejemplar con nombre Morelia, que se lleva en primer lugar
del señor Luis Mata. Muchas gracias por traer sus ejemplares en esta segunda lugar. Primero y segundo lugar. Y también juntas. Así que le damos mucha felicidad, por supuesto. Sería el primer lugar, la bermejita esta que está aquí, ese sería el primer lugar. Cuando observamos a de segundo puesto en relación a de tercer puesto, principalmente en relación a prumos, a prumos anteriores y posteriores, la estructura corporal del segundo puesto supera la estructura corporal y la funcionalidad de los prumos mejor que el segundo puesto sobre a de tercer puesto. Y las dos mejoran, las estructuras mejores, animales lecheros, la de primer puesto, se tiene una ventaja en relación con desarrollo, mejor desarrollada, con buenos aprumos también, mucho de tierra, con una musculatura plana, osatura chata, y también una limpieza muy bien boa en relación a tu perinho, la parte de tu musculatura posterior, la anchura de tu grupa, y también lo largo de tus costillas. Entonces los dos mejores animales acá en la pista. Felicitaciones al presentador, el ganadero de todos los animales. Bueno, perfecto, entonces tenemos un fuerte aplauso para el ejemplar con el nombre Beatriz, que se lleva el primer lugar, por supuesto. Primer lugar, la novilla esta, bermeja. Segundo lugar, la novillita esa. Así que muchas felicidades. Mira, qué belleza. Quien se lleva lo que es en primer lugar en ese día, por supuesto. Ok, entonces perfecto, ya tenemos lo que es la conclusión del señor juez. Por favor, sus palabras. Ok, perfecto, entonces ahí tenemos en primer lugar, fuerte el aplauso para el señor Carlos Roberto Valdés, quien se lleva en primer lugar con su ejemplar que lleva por nombre Fábula,
Y es así como pedimos a todos los primeros lugares de las diferentes categorías que se acerquen, porque en ese momento vamos a sacar a la campeona joven. Entonces pedimos a los expositores que saquen a sus primeros lugares para dar su último recorrido y posteriormente sacar a la campeona joven, por supuesto. Su debido recorrido para ver quién se llevará el primer lugar de las diferentes categorías, el cual pues han abarcado desde los 0 meses hasta los 24 meses. Ahí vemos ya que el señor pues está dando ya sus indicaciones de alineamiento para darnos el consejo realmente su veredicto, el cual vamos a saber quién será la campeón de esa categoría joven. La campeona joven, con certeza, no es mucho, es siempre la hembra parida. Ahí están todas las que ganaron primer lugar en las diferentes categorías, pero de allí van a sacar lo que es a una campeona en general. Cuando observamos la imagen primer sexto puesto en relación a las demás, llama atención de todos los ganaderos acá para los biotipos lecheros, la importancia de los biotipos lecheros en relación al profenótipo, el biotipo como un todo. Acá una hembra muy equilibrada, pigmentada, pero en relación a todas las demás, en relación a su frente, a su región de la cruche, es más femenina la de quinto puesto, menos musculatura, más femenina en tu cabeza, en tu cuerpo como un todo. Entonces, animales lecheros, buscamos, así como la campeona, observen los señores en relación a la limpieza, a la feminidad, no se tiene acúmulo de grasa en la masa del pecho, no se tiene de muy buena calidad en los ligamentos, el tamaño, la dirección de los pezones y también el calibre de los pezones de buena calidad. Observen, señores, una hembra femenina sin esa grasa en la masa del pecho, con mucha pintura de tu grupa. Y también en relación a tu posterior, la estructura de hombre implantada con tu ligamento cefalo posterior, es esto que buscamos hoy en las razas lecheras, y también con mucha fuerza para caminar, la estructura muy fuerte y mucho leche, las dos cosas juntos, rústica, funcional. Esta es una raza de la raza de Holanda, que si es una realidad en Brasil, se produce mucho leche con esta raza hoy en Brasil. Es una gran realidad aquí, un gran ejemplo aquí a frente. Felicitaciones al presentador y también a todos los animales aquí a frente. Fuerte el aplauso entonces, ahí tenemos a la campeona joven. Campeona joven. Muchas felicidades al señor Carlos Roberto Valdés, quien se lleva el primer lugar no solamente en la categoría de 21-24 meses, sino que también se lleva el primer lugar como campeona joven. Así que muchas felicidades al señor Carlos Roberto Valdés, quien ese día se lleva el primer lugar su ejemplar. Desarrollo, en relación al sistema. Ahora, cuando
atención de todos los ganaderos acá, de la calidad de esas dos hembras aquí al frente, que tienen todo lo que nosotros brasileños buscamos en las vacas lecheras de la raza de Orlando, animales con funcionalidad lechera, es esto que se tiene en Brasil y que se busca en animales lecheros de la raza. Acá, una funcionalidad un poco mejor en relación a la tua producción como un todo. Chama atención principalmente en relación a tu sistema mamario. Entonces, el sistema mamario en el rugamiento se tiene una puntuación mucho alta. En relación a la estructura corporal, até la segunda es un poco mejor que la de la primera. En relación a tu grupa, en relación a tu osso sacro, en relación a la estructura como un todo. Pero cuando alineamos la estructura con el sistema mamario, la campeona es muy superior en relación a fuerza de alineamientos, un ubre muy bueno, muy cerca de los ubres buenos en Brasil. Entonces, un ubre moderno con ligamento anterior, ligamento central, también tamaño de pezones, la batalla de los pezones de muy buena calidad. Entonces, un gran ejemplo de la raza productora de leche en Brasil está acá. Felicito los presentadores, los ganaderos, de los animales, que es una joya acá para lapidar y hacer los animales lecheros aquí en El Salvador. Un gran ejemplo. Felicitaciones. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos muchas felicidades a la campeona de la categoría de 36 a 48 meses, el cual lleva por nombre HV052 de Finca El Triunfo. Pedimos a ver que se quede ahí, por favor. Solamente vamos a llamar a la campeona de la categoría de 24 a 36, que lleva por nombre Nati, el ejemplar que lleva por nombre Nati, que se acerque para sacar a la campeona en esa categoría de hembra adulta. Así que pedimos el favor que se acerque el ejemplar para que el señor juez pueda tomar sus conclusiones y delibere quién será la campeona en todas las categorías de esta hembra adulta. Los micrófonos son suyos, doctor. Entonces acá es lo final del juramento de la raza de Orlando. La gran campeona aquí a frente, con todas las características que buscamos hoy en la raza, fuerza lechera, femenina. Llama atención los señores criadores que todas las vacas desarrolladas con su funcionalidad lechera, observen en lo pecho como es femenina, no se tiene acúmulo de grasa, toda la funcionalidad lechera está voltada para la producción de leche. Entonces, un arqueamiento de las costillas, un desarrollo también de la grupa con buen nivelamiento y aliado a un sistema mamario moderno y con mucho volumen y tamaño de pezones como tienen que ser. Y también en relación a estructura de abrumos, camina con facilidad y también muy bien desarrollada. Entonces, cuando comparo las dos animales, la campeona supera en tu desarrollo, en tu estructura, en tus costillas, principalmente más larga del cuerpo, y también la funcionalidad de lechera en tu ubre muy moderno, muy funcional. Felicitación a todos los ganaderos, en especial de la gran campeona de la raza de Orlando, acá en El Salvador. ¡Bravo! Ok, perfecto, fuerte el aplauso. Ahí tenemos a la ganadora de esta categoría hembra adulta. Muchas felicidades a Finca El Triunfo, por supuesto, con su ejemplar que lleva por nombre HV052. Muchas felicidades, por supuesto. Finca El Triunfo haciéndose presente en el juzgamiento de ganado de Orlando. Llamamos también, ya que vamos a... Vean, ahí está compitiendo lo que es la campeona joven con la campeona adulta. De esa va a salir la
verdadera campeona de la feria ganadera. Se viene para la disputa de un gran campeonato como un todo, como reservada para la disputa junto con la feria Holly, porque ahí se tienen todas las mejores vacas de la feria, porque siempre también animales jóvenes no se tiene la lactación evidenciada. Es importante que você participe, porque em um grande campeonato, você participa somente os animais jovens que não estão paridos, porque a disputa é muito grande, muito diverso. Um animal, a funcionalidade leiteira já evidenciada através do seu sistema mamário, rugar junto com um animal jovem, muito jovem, que não se tem o sistema mamário evidenciado. Essa é uma informação importante para se cambiar em os próximos eventos. Acá, as duas hembras de muita qualidade. Observe os senhores ganadeiros, tanto lá em uma jovem, feminina, leiteira, forte, canina, com facilidade também na hembra, um belo exemplar de uma hembra jovem. Mas, uma característica muito importante em as hembras leiteiras é a funcionalidade da permanência dentro da ganaderia. Então, se leva uma vantagem melhor a campeona em relação à força do seu ligamento central, à força do seu sistema mamário como um todo. Um sistema mamário muito moderno, aderido ao seu ventre com ligamentos fortes, com tamanho de pezões também melhores que os de segundo posto. Então, ligamento central, puta, com a cabeça para cá, e tu também, para observar bem o ligamento central, como é forte da grande campeona. É como um saco de maíz, como se puxa, quanto mais o suco se forma, mais forte é o ligamento central. Então, é evidente a força do ligamento dela de primeiro posto. Se permanece mais dentro da ganaderia, se tem uma lucratividade melhor com animais com os ligamentos bem fortes. Então, superior ao ligamento, superior em relação ao tamanho, à talha e ao calibre, e posicionamento também dos pezones é superior que a de segundo posto. Outro ponto, um pouquinho para se refletir e também para buscar os animais. Observem como a de segundo posto tem um pouquinho mais de musculatura e a de segundo posto tem uma musculatura mais plana, mais chata. E acá está a grande campeona também, se não me recordo, da grande campeona do torneio também, é esta. É por isso que tem toda a sua funcionalidade voltada para o leite. Então, tudo que nós, juízes, observamos acá dentro da pista, tem uma funcionalidade dentro da ganaderia. Não é único e exclusivamente custo pessoal de laborar. São muitos e muitos anos de estudo, de busca das melhores características para animais leiteiros. Então, com certeza, a grande campeona e a reservada grande campeona. Felicitações. Bravo. Ok, então, temos fuerte el aplauso para a grande campeona em la raça Quebrando Hembra. Muchas, pero muchas felicidades. Afinca el triunfo que se lleva el campeonato con su ejemplar HV052. Así que, pero muchas, muchas felicidades. Bueno, así terminamos lo que es el video. Juzgamiento. Primer lugar se gana la finca el triunfo. Así que ahí estamos, campeona de raza Girolando. Una belleza. Espero que les haya gustado el video. Y pues nada, saludito, mi gente.